Come from kind of like a rather regimented background where I'm always seeking something out. I'm always going to seek the master or the institution that where I'm going to learn this and whatever. And so I come usually prepared to learn something or to try to learn something. That was my mindset going into this. We put together this program without really knowing what we're walking into. When we go over certain kind of basic and primordial rhythms and rhythmic concepts of the music that we're going to be covering in both classes, what do we do? What are these basic concepts and rhythms? They're basic things that are common to pretty much all of African music, whether it be in Africa or in Americas or wherever Africans traveled, they took their cultures, they took the music. We do cover some basic concepts, musical and cultural concepts that are common not only to all the drumming that we do but to all the Harana music that they do, and we show the connection of it all to Africa. Bueno, para mí ha sido una sorpresa, un descubrimiento más que todo, porque cuando entramos a hacer el programa juntos, Arts and Correctional, nosotros no nos conocíamos, César y yo. Ese descubrimiento sobre ese género, y después algo mucho más profundo y mucho más hermoso que fue, ha sido de verdad que una sorpresa muy agradable y ha sido una experiencia muy, muy edificante. Un día de trabajo de Arts and Corrections es una desmañanada, ¿no? Es muy temprano, se va arreglando unos, cargando los instrumentos en el coche. Ya una vez que llegamos al pueblo donde va a estar la correccional, pues cargamos entre todos, ¿no? Jaranas, tambores, y hacemos equipo, hacemos un muy buen equipo. I try to consider myself a student no matter what, and I look at it as a tenet of, like, I look to right now Cesar, even though we're not that far in age, I look at him as an elder. Even with all the experience that I've had playing in music and learning, I kind of look to him and I follow his lead, and whatever what style of teaching or whatever I'm going on in the outside world as I'm learning music, I'm trying to make sure that I'm reinforcing the style that he learned and how he portrays it to them, how it was taught to him, and make sure that I'm reinforcing that. Son jarocho and fandango. This is the music style, and fandango is a celebration. Me cuesta responder porque expresan mucho. O sea, expresan, sí, la felicidad, la fortuna de poder tener eso cuando ya saben que no sucede afuera, que solo con ellos, cuando saben que es un artista de una talla internacional, que venimos de una tradición profunda y estamos ahí con ellos haciéndolo en un sábado. Ellos también aprecian mucho que uno se tome un sábado. Te dicen, pudieran estar enseñando en otro lugar, trabajando en otro lado, pero vienen aquí con nosotros. Eso es único, eso está pasando aquí, y cuando se los ponemos así, ellos sí lo entienden y lo aprecian aún más, y son partícipes de una magia que generamos durante las sesiones de arte en las correccionales.
get to the point where everybody starts sharing, mm-hmm. and we start really noticing the ways in that we are connected, but also yes. figuring out ways in connecting all of the worlds that we're connected to together because of this amount of shared time. We'll start the day with both of the classes combined, yeah. and we'll go through like a rhythmic vocabulary thing. I'm playing it loud enough so that we can hear it, and hopefully those around us can feel it and hear as well, so they can. We don't expect them to become master drummers. We don't expect them to become master dancers. We don't expect them to have a PhD in history after taking our class. But we expect is for them to develop and nurture a way of relating to each other as human beings. I'm gonna add one more note, here we go. La primera actividad de la mañana la hacemos juntos. Entonces Alberto ha estado liderando una sesión de... Son ejercicios de coordinación con baile y palmas. Entonces hace diferentes patrones y todos juntos los hacemos y nos ayuda mucho porque empieza a enfocar, es la, como la comulgación musical, ¿no? rítmica de la sesión, y de ahí nos separamos. Ya cada quien a trabajar lo que tenga que trabajar. Y al final nos juntamos otra vez, pero ya para tocar los ritmos caribeños, colombianos con los ritmos jarochos. En el caso de Norco, pues hay varios que pronto saldrían, ¿no? Saldrían en menos de 5 años, o uno ya salió la semana pasada, ¿no? Y te piden información sobre cómo pueden continuar estudiando. No ha sucedido de que lleguen a un fandango acá afuera, pero ya llevan esa dirección, llevan eso en su mente, saben que descubren un elemento artístico en ellos, participativo, que les hace sentir bien. Por ejemplo, una vez se acercó un alumno y me dijo: no sabes cuánto te agradecemos esto que están haciendo. Dijo, no sabes cuánto. Hemos hablado cuando ustedes no estaban aquí antes de llegar, que nadie o ninguno de nosotros se nos va a olvidar esto que ustedes están haciendo, que esto ha sido una lección para nosotros. Pero cuando estamos con ustedes, nos sentimos que nos tratan como seres humanos. Y me dejó sin palabras. No, yo no pude responder ni pude decir más nada. Le dije, aquí estamos. Nada más le dije eso. This is a place where we walk in. They say it. It's like, man, when we're here, we don't feel like we're in prison. Mm-hmm. We feel like we're alive, like we're mm-hmm. doing something important. Yo creo que a todos nos sacude y sí nos pone a pensar en que hay algo bueno en nosotros, y sobre todo que lo podemos compartir. Las gracias a uno cuando termina la clase. Oh, qué bien, me sentí muy bien con los tambores. Y ellos también dicen lo mismo de las guitarras. Y entonces es como un momento de verdad, es súper mágico ahí con todo el grupo de estudiantes. This experience inspires so many other things already in my life, creatively and personally and spiritually, that should this program end tomorrow, I know the rest of my life will have been enriched by it.